Capítulo 16. Jod habla contra los inicuos que se le oponen, aunque sus amigos lo desdeñan. Jod afirma que su testigo está en los cielos y su defensor en las alturas. Y respondió Jod y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores, molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué se te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo también podría hilvanar palabras contra vosotros y ante vosotros acudir mi cabeza. Mas yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría el dolor vuestro. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora, él me ha fatigado. Tú has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas que han venido a ser testigo. Mi delgadez se levanta contra mí para testificar en mi rostro. En su furor me ha despedazado y me ha aborrecido. Hizo rechinar sus dientes contra mí. Contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca. Hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al injusto y en las manos de los malvados me hizo caer. Prosperó estaba y me quebrantó y me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Arremetió contra mí como un hombre poderoso. Yo cosí cilicio sobre mi piel y hundí mi poder en el polvo. Mi rostro está enrojecido por el llanto y en mis párpados hay sombras de muerte. A pesar de no haber violencia en mis manos y de haber sido pura mi oración, oh tierra, no cubra mi sangre ni haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que los cielos está mi testigo y mi testimonio está a las alturas. Me escarnecen mis amigos, mis ojos derraman lágrimas ante Dios. Ojalá pudiese abogar el hombre con Dios como con su prójimo. Mas los años contados vendrán, y yo miré por el camino de donde no volveré.